What do you mean? Hi, how are you? Hi, Edgar. Good evening, teacher. How are you, Edgar? I am fine, and you? I'm glad to hear that. I'm fine as well. Thank you. Hi, Blanca, Elizabeth, how are you? Hi, good evening. Good evening, Elizabeth. Hi, good evening. Hi, Blanca, good evening. Buenas noches, gracias que están conectados. Vamos a comenzar. Permítanme compartirles la pantalla. Let me share my screen. Give me just a second, please. Ok, so here you see my screen. Aquí ven mi pantalla. Vamos a comenzar. A ver, solo permítanme. Muy bien. Gracias a todos los que se están incorporando. Thank you everybody for being in the class. Let's start our session of today. We're going to continue studying the section number four. We're going to continue studying the present continuous and we're going to learn some new vocabulary. Vamos a continuar estudiando la sección número 4, vamos a continuar estudiando el presente continuo y vamos a aprender nuevo vocabulario. ¿Se recuerdan que dijimos que en la clase de ahora íbamos a terminar los dos últimos ejercicios obligatorios de la sección 4? Y ya con eso, ustedes quedan solventes con la sección 4 y solamente les queda pendiente la última sección, que es la sección 5. So we're going to finish the two last obligatory activities of the section number four, and you're going to just be ready to start the section number five and the final quiz y el examen final. Wendy, Good Mina, night. hi, how are you? Edgar, Good. Juan, gracias a todos los que se están incorporando. Aquí los estoy viendo. Santos, hi, Santos, how are you? Hi, coach. Very, very good. And Hi. you? Que me alegra. Fine as well. Thank you for asking. Gracias a todos los que están conectándose. ¿Todo bien con el temblor? ¿Sintieron el temblor hace ratitos? No. No. Hi, coach. Sí. ¿Verdad? Hi. ¿Verdad que sí? Es que hace como unos, quizás unos 20 minutos, about 20 minutes ago. Sí hubo uno, pero quizás no se sintió mucho, no fue muy fuerte. Vale, entonces para los que se están incorporando, estábamos situándonos en dónde estamos y qué vamos a hacer ahora. Vamos a hacer o vamos a validar las respuestas de las dos últimas actividades obligatorias de la sección 4, aprender nuevo vocabulario y así. Solamente nos queda, con eso termina la sección 4 y solamente les queda pendiente sección 5 y el examen final. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda con la fecha de ahora? What day is today? Today is November Ajá, noviembre. 15th, November 15th, 2023. Excellent. November 15th, 2023. And is today Monday? Is today Tuesday? What day specifically is today? Today is Wednesday. Excellent. Thank you, Juan. So today is Wednesday, November the 15th of 2023. Very, very well done. Now, let's start with the two last activities of the section number four. Vamos a comenzar con las últimas dos actividades obligatorias de la sección cuatro. ¿Qué contenido es el que vamos a usar en estas actividades? El contenido es presente continuo y el vocabulario de ropa. So, what content are we going to need for this activity? The present continuous, remember, ing.
to express an action that is happening at the moment and the closest vocabulary. ¿Quién me ayuda con las indicaciones? ¿Habrán voluntarios? Any volunteer? Me comes. Thank you, Santos. Thank you. Okay, so please let us know the instructions. Instruction. Look at the picture and input the correct answer in black song. Sentences will have a negative connotation. Connotation, mm-hmm. And so positivity. Connotation. Excellent. Thank you, Santos. Le agradezco mucho. A ver, entonces, Santos nos estaba explicando que las instrucciones son las siguientes. Ella nos decía que tenemos que revisar las imágenes si vemos una, dos, tres, cuatro imágenes. Entonces, ella nos decía que tenemos que ver las imágenes y tenemos que escribir la respuesta que corresponde a los espacios en blanco y que algunas oraciones van a ser positivas, otras negativas, dependiendo de la foto. ¿A qué nos referimos con oraciones positivas u oraciones negativas? Acordémonos de lo que estudiábamos ayer, lo que vemos en pantalla. Affirmative sentences, negative sentences. Por ejemplo, I am watching TV, I am not watching TV. A esas nos referimos con oraciones positivas, oraciones negativas. Nos plantea este ejemplo. ¿Quién nos ayuda a leer el ejemplo? ¿Se anima Santos o hay algún otro voluntario que nos quiera apoyar? Yes. Eso. Thank you, Santos. Following the example, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. Excellent. I'm waiting high heels too. Or I am waiting in heels too. Correcto, excellent. Thank you very much, Santos. Miren con el ejemplo que ella nos leía. ¿Se acuerdan que tenemos la opción de hacer una redacción abreviada con el apóstrofe I'm, your, o lo podemos escribir largo, decir de la forma normal, I am, you are? Entonces, con el ejemplo que ella nos leía, teníamos que tener eso en cuenta. Voy a borrar estas respuestas para no generar confusión y ya me empiezan a contar cuáles son las respuestas que ustedes tienen. A ver. Ok, comencemos. Miremos la primera imagen. So let's see the first picture. Vemos a la persona, es una chica que está bajo la lluvia, se está tapando. ¿Cómo se llama lo que tiene aquí para taparse? Vimos ese vocabulario. ¿Cómo se llama? Suitcase. Acá les va a servir que tengamos a la mano las imágenes que veíamos con el vocabulario de la ropa. Ese es el que nos puede servir para recordar cuáles son las palabras correctas. A ver. Dice esta persona, my name is Claire, I'm wearing a green suit today. Mi nombre es Claire, estoy vistiendo un traje verde este día. Espacio siguiente para la otra oración. Ella misma está hablando y está diciendo, I, espacio, high heels too, tacones también. ¿Cómo sería la respuesta entonces? O la oración completa. Acordémonos que es presente continuo.
¿Cómo formamos el presente continuo? Sujeto, I, verbo to be, am, I am, verbo, wear, ing, I am wearing, y el complemento. ¿Cómo sería entonces esta oración? ¿Qué respuesta tienen ustedes en sus plataformas? I am wearing. Ah, I am wearing. And the complement, high heels too. Everybody agree with this answer? ¿Todos estamos de acuerdo con esta respuesta? ¿O alguien tiene una distinta? Sí, de acuerdo. Ok, pasemos al... Entonces, veamos cómo queda completo. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. And then, I'm wearing high heels too. Pasemos a la siguiente. It's raining, but I, blank space, a raincoat. Nos acordamos que es un raincoat. Por acá tenemos la imagen. Arcoíris. No, ah, that's very tricky. That is a rainbow. Ah, that is different, the final sound. You were very close. Veamos cuál es la diferencia. Rain, coat, rainbow. Entonces, okay. Ahí está el truco. Veamos, acordémonos. Dijimos que coat era, nos acordamos, era una chaqueta, un sobre todo, bastante formal. Entonces, coat la dejábamos por ahí y solo uníamos la palabrita rain de lluvia, chaqueta para la lluvia, raincoat. Entonces nos dice la plataforma, it's raining, está lloviendo, but I, blank space, a raincoat. ¿Qué respuesta tienen ustedes en esta pregunta? U oración más bien. Nos I am not wearing a raincoat. Ah, I am not wearing. Acordémonos que seguimos hablando de ella. Seguimos hablando de Claire, basados en la imagen. Ella nos está diciendo, está lloviendo, pero... Y nos dice la compañera, no estoy usando una chaqueta para la lluvia. Everybody agree with this answer? ¿Todos estamos de acuerdo? Yes. Ok, excellent. Let's move forward. Second picture. Veamos, there's a girl, there's a boy, there is a dog. And let's see, it's hot today. Es caluroso ahora. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Continuamos. It's very sunny. Hay un gran sol. Está bien soleado. But they, blank space, sunglasses. Está bien soleado. Pero ellos, espacio, lentes de sol. What could be the sentence? ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿Qué respuesta tienen ustedes? But they are not wearing sunglasses. Ah, but they are not wearing sunglasses, right? Ok, ¿todos de acuerdo también? Yes. Ok. Yes. Hi, thank you. Perfect. Let's see. Third picture. Veamos. There's a guy. And he's walking. Phil is wearing a suit today. Volvamos otra vez a la imagen, veamos. Acá nos da una idea de cuál podría ser el vocabulario que están utilizando. Y veamos, suit era la combinación de una jacket, de un saco con pantalones formales. Suit includes a jacket and pants. For the office, for example. Phil is wearing a suit today. He, blank space, a brown shirt. Él está usando un traje. Él, espacio, una camisa café.
He is wearing a brown shoe. Wearing. Estamos afirmando que la está usando, porque si vemos acá, sí la está usando, ¿verdad? Ok, everybody agree with this answer as well? ¿Todos de acuerdo? Yes. Yes. Perfect. Yes. Thank you. Ok, let's continue. But he, blank space, a tie today. Nos acordamos que es una tie. Vámonos a la foto a ver qué era una tie. Corbata. Ah, correcto. Is he wearing a tie? Let's zoom the picture. Not. No, he's not, right? So, he is wearing a brown shirt, but he, blank space, a tie today. What could be the answer? Si no está usando una corbata, ¿cómo sería la oración? But he not wearing, a tie. Excuse me. Can you please repeat the sentence? Is not wearing. Ah, thank you. He is not wearing. Wearing. ¿Por qué? Porque, vámonos a la clase de ayer. Dijimos, oraciones positivas, oraciones negativas. Y cuando era negativo, le agregábamos not luego del verbo to be. He is not, en este caso, wearing a tie. Entonces, excelente, is not wearing. Fourth picture. There's a girl walking in the snow. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She, blank space, sweatshirt, gloves, and a hat. Nos está describiendo lo que sí está vistiendo. Guantes, la chumpa, un gorro. What could be the sentence? ¿Cuál respuesta tienen ustedes? Si en acá arribita nos estaba diciendo lo que ella no está vistiendo, she's not wearing this and this, y ahorita nos está diciendo lo que sí está vistiendo, ¿cuál sería la oración? He is wearing. Correcto, she's wearing. Thank you. She, blank space, boots. ¿Qué eran boots? Botas. Let's see, is she wearing boots? It doesn't like so, right? No, no parece que esté vistiendo botas, ¿verdad? Sneakers. Ah, she is not. Correcto. She is not wearing. Wearing, correct. And the last one, she, ya la compañera nos decía, is wearing sneakers. Ok. Vamos a comprobar que las respuestas estén correctas. ¿Todos de acuerdo con las respuestas que hemos puesto o hay algún cambio antes de enviarlas? De acuerdo. Ok. Veamos pues. All the answers are correct. So congratulations for yourself. Felicitaciones a ustedes mismos porque ustedes me dieron las respuestas correctas. Entonces, veamos cómo quedaron. Am wearing. A ver, lo voy a pronunciar completo. I am wearing. I am not wearing. Are not wearing. Is wearing. Is not wearing, is wearing, is not wearing, is wearing. Ahora, aclaro algo. Si alguno utilizó la forma corta, es decir, las contracciones con el apóstrofe, también las respuestas pudieron quedarle de esta forma. Miren, así, escrito de esta forma, apóstrofe M. Apóstrofe, es decir, acá, miren, no sé si logran ver aquí lo que estoy resaltando.
Es decir, la forma contractada. Cualquiera de las opciones es correcta. A ver, practiquemos la pronunciación. ¿O estamos bien con la pronunciación de estas oraciones? Practiquemos. A ver, thank you. Oswaldo, would you like to start? ¿Le gustaría comenzar? Yes. Thank you. Okay. Ayúdanos con estas dos, por favor. I am wearing high heels too. It is raining, but I am not wearing a raincoat. Excellent. A raincoat. Thank you, Oswaldo. Juan, thank you. Sería desde acá a acá, please. Okay, go. It's hot today. What is the pronunciation, those? Ah, Toshi and Noriko, pero le puede cambiar el nombre si se gusta. That's okay. It is hot today. Toshi and Toriko, we are wearing short and t-shirt. It is very funny, but they are not wearing sunglasses. Sunglasses. Thank you, Juan. Very well. ¿Hay algún otro voluntario? Any other volunteer? No. Okay. Oswaldo, again, please. The three and Juan, the fourth, please. Yes. He is wearing a brown shirt. But he is not wearing a tie today. Sí, correct. Solamente acá sería he, porque era un chico, ¿verdad? Sí, but he. Okay, thank you, Oswaldo. Juan, the number fourth, please. Todas estas, por favor. Okay, that's okay. It's cool today, but Kathy isn't wearing a coat. She's wearing sweatshirt, blouse, and hat. Disculpe, yo me equivoqué. Sweatshirt. Uh-huh. Okay. She is wearing sweatshirt, glove, and hat. She is not wearing both. I'm sorry, esta sería, disculpe que le interrumpa, esta palabrita sería boots. Boots. Thank you. Okay. She is not wearing boots. And then, teacher? Okay. She is wearing necklaces. Sneakers. Sneaker. That is a shoes. Yes. Sneaker. No son los chocolates. Yes. Sino que serían los tipos de tenis. Creo que acá en la imagen de la presentación veíamos un ejemplo de los sneakers. Aquí, sí, aquí está, miren. Son los tenis, sneakers. Entonces, cuando uno hace referencia a tenis en general, he's wearing sneakers, es decir, está usando tenis. Ok, teacher, gracias. Thank you. Ok, entonces así quedarían las respuestas de la segunda actividad obligatoria, sección 4. Vámonos a la última. Ya con eso quedan al día con la sección 4 y ya no queda pendiente algo en la misma. ¿Me ayudan con las indicaciones, porfa? ¿Any volunteer? Instruction. Look at the imagine below, no sé. I don't know. ¿Cómo? Below. Below and answer the question with short answer. Correct. Thank you, Oswaldo. Below es a continuación.
Below, okay. Abajo, por ejemplo. Y esta palabrita, si gusta, la practiquemos. La practicamos. Look at the image. Image. Ok, thank you. Entonces, Oswaldo nos estaba diciendo que tenemos que ver la imagen parecido al ejercicio anterior y tenemos que responder las preguntas con respuestas cortas. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Yes, he is. No, he is not. Entonces, tenemos que ir leyendo las preguntas y luego tenemos que ir contestando. Igual que el anterior, voy a ir borrando para no generar confusión. Veamos, detengámonos un momento en la imagen. So, let's take a moment and analyze the picture. There's a girl, there's a boy, there's another boy, another girl, and another boy. Cada uno tiene unos nombres. She is Beth. He is Nick. She is Anita. He is John. And he is Bruce. Hi, Rimsky. Buenas noches. Hi. Entonces, acá ya analizamos quién es cada quien. Y cada uno tiene un atuendo o una vestimenta específica. Entonces, nos están preguntando, ¿Is Bruce, es decir, él, the guy at the right, is Bruce wearing a light green jacket? Recordamos qué significaba o cuándo usábamos light pink, light blue. Verde claro. Claro. Perfecto. Excellent. So, is Bruce wearing a light green jacket? Is he? Yes, he is. Okay. Yes, he is wearing. Yes, he is. Okay. Is Nick? So, Nick is he. Okay. Is Nick wearing sunglasses? Son glasses, lentes oscuros, y él tiene glass. Just glasses. No. No, he's not. No, okay. He's not. No, he is not. Okay. Is Beth, who is Beth? She, the girl at the left. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Is she? Yes, she is. Ah, okay. Yes, she is. And the last, it's not the last one. The fourth one. Is John, who is John? This guy. Is John wearing blue jeans? No. Right? Yeah. What color are the jeans of John? His jean is black jean. Black, correct. Okay, so no, he is not. Okay. And the last one. Is Anita wearing a yellow skirt? No, right? No, she's not. Her skirt is blue. Okay. So no, she is not. Let's submit the answers. Let's see. Is John wearing blue jeans? But he's not wearing blue jeans. A ver, intentemos con la forma contractada. No, he isn't. Let's try in this way. Ah, ok. Entonces, veamos cómo quedan las respuestas. Yes, he is. No, he is not. Yes, she is. No, he isn't. No, she is not. ¿Todos estamos bien con las respuestas? Yes. Yes. Entonces, miren, aplauso para ustedes. Ya están con la sección 4. Miren, acaban de comenzar
Y ya casi termina la plataforma. Entonces, ahí aplauso para ustedes que se lo han ganado. Ahorita ya están sección 4. Con la plataforma están al día. A ver, comercial. Para alguien que no esté al día, es decir, le falta alguna actividad, algún examen, escríbame sin ninguna pena. Lo más que va a pasar es que no le voy a poder contestar en el mismo momentito, pero yo en el transcurso del día le contesto. Y para ayudarle y que no se me atrase y no ande preocupado el último día que le hace falta algo. Entonces, con la plataforma ya están solventes hasta la sección 4. Sin embargo, es importante que aprendamos otro vocabulario adicional que no está en la plataforma y que es muy oportuno que lo conozcamos y que ampliemos la explicación sobre el tema que estamos estudiando desde ayer, que es el presente continuo. Entonces, con el presente continuo, decíamos que lo utilizábamos cuando necesitamos expresar ideas sobre acciones que una persona, una cosa o que algo está sucediendo en este momento. Entonces, ayer veíamos que estas eran las tres opciones para expresar ideas con este tiempo verbal. Es decir, ya no decíamos, si, por ejemplo, I am a student, soy un estudiante. Eso era una afirmación con el verbo to be en presente, pero general. I am a student. Con el presente continuo, reflejábamos una acción en continuo desarrollo. I am studying. I am walking. Estoy caminando. I am working. Estoy trabajando. Y recapitulemos. La forma en la que redactábamos o construíamos estas oraciones era sujeto, verbo to be, I am, verbo, y ahí les teníamos el ejemplo de verbos que denotaban acción, reír, dormir, beber, caminar, bailar, el verbo que se le ocurra, verbo, y al verbo le agregábamos ing. Entonces, cuando era negativo, entre el verbo to be y el verbo de la acción, agregábamos not. Y en la pregunta, al inicio, solo invertíamos el orden. Empezábamos con el verbo to be y a lo demás continuaba normal y cerrábamos con el signo de pregunta. Eso era lo que aprendimos ayer. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a conocer ciertas palabras para expresar en estas oraciones. Por ejemplo, precisar aún más en qué momento está pasando la acción para que ustedes vayan enriqueciendo su vocabulario. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden usar estas oraciones para complementar. Hagamos una prueba. Lo que decía las oraciones que creábamos ayer. I am watching TV. Y podemos enriquecerla aún más con estas palabritas. Por ejemplo, con la primera, I am watching TV now. O si no, al inicio. Now, I am watching TV. Veamos, tenemos esta, he is working late. ¿Con cuál la podemos complementar o enriquecer? He is working late this week. Por ejemplo, para informar que esa persona está trabajando tarde esta semana. Entonces, acá están estas palabras, las pueden ir utilizando para crear esas oraciones. Lo que me gustaría es que practiquemos la pronunciación y la traducción. ¿Qué significa? Now es ahora. Es vaya, vamos, pronunciación y luego significado. Now. 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 ¿Qué significa ahora? At the moment. At the moment. At the moment. At the moment. ¿Qué es en este momento? O por el momento. Right now. Right now. Right now. Es ahorita. Currently.
De nuevo, currently. Let's try again. Currently. Correcto. Otra expresión para decir actualmente o esa sería la traducción actualmente. Right away. Right away. Right away. Okay, right away. Everybody. Right away. Right away. Right, thank you. Esto es un significado parecido a right now, pero expresa todavía más urgencia, right away, pero ya, como cuando uno dice, pero ahorita. Entonces, eso es right away. Today es ahora. Today. Correcto. Today. ¿Me ayudan con la pronunciación? Today. 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 Thank you. Y como cuánto decía, eso es ahora. O este día, más bien. This year. Correct. This year. This year. Este año. This evening. Es noche. O en este caso podría ser tonight. Cualquiera de las dos. Tomorrow. Okay. Tomorrow. Correct. Mañana. This Saturday. Excellent. Thank you. Este sábado, pero también puede ser. This Sunday. This Monday. El día que ustedes elijan. Entonces, estas palabras, ténganlas ustedes presentes para cuando quieran expresar este tipo de ideas con este tiempo verbal. Eso les va a enriquecer aún más su oración o su expresión, su idea. Ahora, hay otra cosa que deberíamos, o que me gustaría que practicáramos y conociéramos el vocabulario. Les voy a enviar en el chat de WhatsApp el vocabulario de los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener mayor... lo mismo, mayor vocabulario. Ahorita se los mando. ¿Lo recibieron? Yes. Teacher. Yes. Sí, dígame. Tal vez las palabras que vimos anteriormente las podría mandar en el chat. Sí, claro. Hagamos una cosa. Ahorita les mando foto rapidito para que lo tengan. Ay, ahorita ya se las mandé también. Ahí está. Entonces, en este caso, por favor, practiquemos la pronunciación y hagamos la explicación de quién es quién. Situémonos en la primera imagen donde aparece como el árbol genealógico, que arriba están los bisabuelos, baja los abuelos. Situémonos en esa imagen. Vale. Entonces, los que están arriba son los bisabuelos. Gracias. ¿Cómo se pronuncia? Great grandfather. Excelente. Mire, excelente. Great grandfather. Para la bisabuela, great grandmother. Correct. Ahora, bajamos. Abuelos. Ahí estamos hablando de abuelita, abuelito. El abuelito, grandfather. Grandfather. Y la abuela, grandmother. Grandmother. Thank you. Bajamos y ya serían los papás, papá y mamá. Father, papá. Father. Father.
Mother, mamá. Mother. Mother. Thank you. A los lados de los papás están los tíos, que son los hermanos de los papás, ¿verdad? Entonces, la tía, la femenina tía, es aunt. 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 Y el tío en masculino, tío, uncle. Uncle. Correcto. Ahora, bajemos, que sería abajo de mamá y papá, están una pareja, esposos, esposo y esposa. Sister. El esposo, el hombre, husband. Husband. Por ejemplo, si yo quiero decir mi esposo, yo digo my husband. My husband. My husband. La esposa, por ejemplo, si ustedes quieren decir mi esposa, my wife. My wife. She is my wife. My wife's name is Carla, por ejemplo. Entonces, husband, wife. Husband, wife. Luego, los primos, es decir, los hijos de los tíos. Cousin. 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 Let's try again. Cousin. 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 Excellent. Ahí no hay distinción entre si es chico o chico. Cousin. Luego, los hijos. ¿Cómo se dice hijos? Hay una diferencia si es a boy or a girl. Si es un niño, es decir, ya puede estar adulto, pero si es masculino me refiero. Son. Son. Y si es una hija femenina, daughter. 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 Correcto. Para... ¿Sí? Nuevamente, hija, por favor. Ah, sí, es daughter. 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 La escritura de hija la ve acá en la imagen, pero se la escribo también con gusto. Déjeme escribírsela acá. Teacher, I have a question. Yes, tell me. Son and daughter together, can I say siblings? Siblings are brothers. Okay. Do you have a sibling? Do you have a brother? A eso nos referimos. Okay. Ahora, si usted quiere hacer referencia a mis hijos, no a mis hermanos, sino a mis hijos, usted puede decir my children o my kids. If I have a daughter and son, you say my children. Okay. My kids. Cualquiera de las opciones, usted abarca al daughter and the son. Okay. Thank you. Thank you for your question. Ahora, ¿cómo se dice nieto o nieta? Para los que ya tienen o cuando tengamos. Nieta. Granddaughter. Granddaughter. Y nieto, grandson. Grandson. Son los que están hasta abajo en la imagen. Entonces, esos son los más comunes que podemos utilizar. My granddaughter, my grandmother, my mother, my father. Entonces, en la siguiente imagen, tenemos otro tipo de palabras complementarias. Por ejemplo, un bebé. Baby, una novia que se está casando, es decir, la novia en el momento de casarse, bride. 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 Hermanos, brothers. 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 Este creo que no estaba en la otra imagen. Ah, sí, sí está. Vaya, hermano, es decir, hermano masculino, brother. 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 My brother. My brother. My brother. Hermana femenina,
sister. My sister. My sister. My sister. Correct. Luego, acá ven, ah, mira, aquí está en la imagen lo que usted preguntaba. Siblings. Siblings son los hermanos. Los que están abajo con un balón, con un globo. Gemelos, ¿cómo se dice gemelos? Son los que están aquí abajo. Twins. 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 That is the same for boys. Yes. Okay, thank you. Thank you. Y luego, en cuanto a el que se está casando, es decir, el novio en el momento de casarse, groom. Aquí lo ven en esta imagen. Groom. 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 Correcto. Ahora, esto es, no es cuando se ha concretado también de un casamiento, pero también uno lo utiliza. Novio y novia. Novio en masculino es boyfriend. 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 Y novia en femenino, girlfriend. 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 Correct. Boyfriend and girlfriend. Boyfriend. Correcto. Vaya, entonces hagamos algo. Miren, acá tenemos unos ejercicios para terminar de aclarar algunas ideas que nos hayan quedado respecto del presente continuo. ¿Cómo sería esta oración? Yo le puse Leo Messi, pero puede ser Ronaldo también. A ver, Leo Messi, space, football. And the verb is play. ¿Cómo sería esta oración? Help me. He's playing. Ajá. Leo. Cristiano Ronaldo playing football. Vaya, aquí hay alguien del Real Madrid. A ver, Cristiano Ronaldo. Y... ¿O ya está en el Real Madrid Cristiano Ronaldo? No. Ay, Dios, me quedé años atrasada. ¿A dónde está ahorita? He is playing in Al-Nassr. Where? Al-Nassr, Arabia Saudita. Ah, así se llama el equipo. Yes. Ay, pues ya lo aprendí, yo no sabía eso. ¡Tiu! Entonces, Cristiano Ronaldo is playing football. Okay. What are you doing? Le preguntan, ¿y qué estás haciendo? What are you doing? I am playing the guitar. Correcto. I'm playing. ¿Por qué? Porque ayer decíamos, David nos hacía la pregunta. Por cierto, no veo a David por aquí, a ver qué le habrá pasado. Ah, es el que mandó en el grupo, ¿verdad? Que tuvo problemas con el celular. Que David preguntaba si el verbo play se utilizaba solo para jugar fútbol o jugar un deporte o también para reproducir un instrumento. Y entonces acá vemos el ejemplo. Playing football, playing the guitar. Se ocupa para los dos significados. Veamos la siguiente oración. He is working now. He is working today. Pero aquí es negativo. Es para decir. No lo está haciendo. He's not working today. Correcto. Luego, esta es una pregunta. Y el verbo es meet, reunirse. ¿Cómo sería esta pregunta? A ver. Are you meet? Meeting. Correcto. Meeting. La oración sería meeting. Are you meeting with Sandra? Sandra this evening. Correcto, this evening. And this one, why? El verbo do, no como auxiliar, sino do de hacer. I do, yo hago. Why does he do?
Why is she doing that? Correcto, siempre le agregamos el ing. Why is she doing that? ¿Por qué está haciendo eso ella? Siguiente. What are you doing late? Later. What are you doing later? Later. ¿Qué vas a hacer después, verdad? Siguiente. What, el verbo drink, beber. What are you drinking? Beer. What are you drinking? Look like. Correcto. Es cuando le llegan, se lo encuentran y ¿qué estás tomando? Parece café. What are you drinking? I am not. I'm not playing anymore. No, ya no juego, ya no. Vaya, siguiente. Verbo work, trabajar. He is working on the BIT project for Google. Oh, correcto, thank you. And the last one. Are you playing? Entonces, ya veo que es súper bien el presente continuo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, me van a contar, si ustedes gustan, me pueden decir los nombres reales y las edades reales, o me pueden decir un nombre inventado y una edad inventada. Me van a contar cómo se llaman, cuántos años tienen sus familiares usando el árbol genealógico. Por ejemplo, my mother is 50 years old. My mom is 70 years old. Her name, pronombre posesivo, her name is Carla. Por ejemplo, my son is a student. Ahí estamos usando vocabulario de familia y verbo to be. My son is a student. My son is 5 years old, por ejemplo. Ahí es el miembro de la familia que usted guste. Puede decir el nombre real, puede decir uno inventado, edad real, edad inventada. Lo que es importante es que practiquemos. ¿Any volunteer? ¿O vamos con el orden que aparecen conectados? Buena idea. Orden que aparecen conectados. Pues le tocó a Elizabeth. Bye. Bye. Thank you. How many sentences? Miren. Hi. My name is Elizabeth Márquez. My son is Derek. Segundo. Mi segundo. My son Lira. Ah, my second son. My second son Alessandro. Y. Eso. Thank you. How old is Alessandro? Hi, of is Alessandro. A ver, ¿cuántos años tiene? Ah, five. Ah, he is 5 years old. Yes, old. Yes. Gracias, Elizabeth. Entonces, es Derek y Alessandro. Ok. Ah, pues, solo conocíamos a Derek hasta ahorita, entonces. Gracias, Elizabeth. Santos, cuéntenos. Hi, my name is Tonya, and my husband is Carlo. I am one donger. She's tall. Ah, are you
Is he, she name, is Valeria. Valeria. Sí, Valeria. Ah, okay. Entonces sería her name is Valeria. Her name is Valeria. I have 22 years old. I am studying is only college. O sea, Valeria, una pregunta. ¿Valeria tiene 22 años? No. No. 22. No, 12. Ah, 12. Ah, ok. Entonces sería 12 years old. 12 years old. Ok, ok. Más o menos. Ok, thank you. A ver, Emerson levantó la manito. Adelante y después va Oswaldo. Emerson, we are ready. Bueno, quizás, no sé si tienen problemas con el micrófono. Oswaldo, we are ready. Yes, teacher, because... I am working right now and I am driving. Oh my God. ¿Y yes. siempre quiere participar o...? Yes, yes, oh, okay. Yes, yes. Okay, thank you. My grandmother is 75 years old. Ah, okay, okay. Her name is Marta. She lives with my mother. Uh-huh. And también I have two sons. They are 7 years old and 50 years. How old? 50 years old. 50? 15. Ah, 15. 15. Ah, okay. Mm-hmm. Ah, okay. The names are? Uh-huh. Their names are excellent. Mario and... Naomi. Mario and Naomi. Excellent. Mira, lo felicito. Muchas gracias. Thanks. Thank you. A ver, Juan, levantó la manito. Adelante. Good evening, everybody. My name is Juan Raimundo. I live with my wife and my daughter. My wife's name is Roxana Rodas. She is 30 years old. She's happy with me. But I think so. my daughter's name is Alison Nicole. She is 9 years old. She likes study a lot because she is very intelligent. And we're happy together. Hi, I'm glad to hear that. Muchas gracias. ¿Algún otro voluntario? Any other volunteer? Nos queda el tiempito para una o dos personas más. No, vaya pues. Entonces, acá no terminaríamos la clase de ahora. Con este contenido, le repetimos, ya estamos listos con la sección número 4. Solamente hay algunas excepciones en cuanto a cómo convertir los verbos con el ing. Hay algunas excepciones porque en algunos tipos de verbos tenemos que modificar algunas letras. Esas excepciones las vamos a estudiar mañana. La regla general es la que ya aprendimos y eso es lo importante, la regla general. ¿Por qué? Porque es lo más amplio. Las excepciones son contadas y ya es más fácil comprenderlos habiendo entendido lo general. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá.
Gracias que están conectados y quedamos pendientes de mañana. Entonces, recuerden que el viernes no hay clase. Mañana terminamos las clases de esta semana. Ok, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, everybody. See you tomorrow, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night, everyone.